Hoy vamos a trabajar este mariposa. Esta mariposa la vamos a realizar y luego habrá otro tutorial. Ya os digo que para que sepáis aquí una I, esto, esperad, que os voy a dar una I, os saldrá un Grammy junto con la mariposa. Este tutorial va a ser enseñaros la mariposa. En el siguiente os voy a enseñar a hacer el Grammy. Un Grammy y en el otro es añadir el Grammy con esta mariposa. Y como os digo, esto es lo que os digo. Ya en todos mis tutoriales estoy poniendo esto para que sepáis lo que os quiero decir, porque las extranjeras no saben lo que estoy diciendo. Aquí sale una I y os sale a continuación las siguientes cosas que os estoy diciendo. Entonces le dais aquí y si este es el bolso de hacer patrones, hacer el bolso este que yo hago de cola de ratón, espera, aquí, para que veáis cuál es el principio, ¿veis? Este es para hacer el bolso. Pues en este tutorial necesita cómo sacar patrones a nuestro bolso boquilla. Pues le dais aquí y os sale, ¿veis? Si le dais a esta ahí, os salen los 5 tutoriales que yo normalmente creo que necesita nuestro trabajo. En este caso, pues no hace falta ninguno, porque en el bolso enseño a hacer un forro. Entonces, solo necesitáis este más el patrón. Entonces, yo pongo 3 más por si queréis elegir alguno más. ¿Vale? Pero para que os deis cuenta. Entonces, para empezar a hacer la mariposa, vamos a hacer un anillo mágico. Y este anillo mágico vamos a poner 6. 1. 2. Esto lo hacemos 6 pues para que tenga, no porque vayamos a coger los puntos a estos, sino para que sea una abertura suficiente para la vuelta que vamos a hacer ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y hacemos un punto deslizado con el primer punto que empezamos. No la cerremos mucho porque ahí es donde vamos a meter nuestro ganchillo para hacer la primera vuelta. No lo cerremos mucho. ¿Vale? Y ahora vamos a subir 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 3 puntos, 2 puntos altos. Porque la subida de punto de la cadena cuenta como un punto alto. Una separación de 2 cadenas. Y otra vez 3 puntos altos. Y así continuamente hasta que hagamos. Voy a hacer 2 más. Uno más. Uno y dos. Tres puntos altos, dos cadenas. Tres puntos altos, dos cadenas. Y ahora otra vez tres puntos altos. Y así hasta que tengamos. Tres puntos altos, las dos cadenas y nos falta otro punto alto. Cuando tengamos 7 de estos, el octavo lo vamos a conseguir con el final, ¿vale? A 6, 7 de estos, 7 separaciones de cadena. Ahí nos vemos. Y aquí es lo que os digo, ¿veis? 1 de 2 cadenas. 2. 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando hagamos 7, hacemos nuestros últimos 3 puntos altos. 7, este. Es que no lo pongo bien. 1,
2. Las separaciones de dos cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos nuestros. Después del 7 hacemos los 3 puntos altos. Y para conseguir el octavo es la separación. La separamos con las dos cadenas. 1. Bueno, ya tenía una cadena, otra cadena. Espera. No. Separamos 1 y 2. Y la cadena que empezamos, contamos 1, 2 y 3. Y la tercera cerramos. Y con esto ya tenemos 8 separaciones. Tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Ahora subimos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí vamos a hacer 3 puntos altos. La cadena es 1, 2 y 3. Separaremos con 2 cadenas, 1 y 2. Esta vamos a terminarlo cuando demos la vuelta, lo vamos a terminar. Aquí faltan 3 puntos altos con una separación de 2 cadenas. Nos vamos al siguiente separación que teníamos de 2 cadenas la vuelta anterior y hacemos 3 puntos altos. Y separaremos 1 y 2 cadenas y otra vez volvemos a hacer 3 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. 2 cadenas de... No, no, 2 cadenas de separación, no, perdona. No hay que hacer separación de dos cadenas aquí, perdona. De este a este, perdona. De este a este nos vamos directamente y hacemos 3 puntos altos. De aquí, solo la separación es aquí, perdona. Hacemos 2 cadenas. Y otra vez 3 puntos altos. Y de una separación a otra no hacemos ninguna cadena. Volvemos a la siguiente claro y hacemos 3 puntos altos. Perdona que me haya equivocado antes. 3 puntos altos y haremos 2 cadenas y 3 puntos altos en cada, ¿vale? De un claro a otro no hay separación de cadena, sino cuando estemos en el, de una separación a otra no hay cadena, ¿vale? Nos venimos aquí y otra vez punto alto y separación de dos cadenas. Nos vamos al siguiente sin separación y así continuamente hasta llegar al final. Hacemos dos cadenas y tres puntos altos, así hasta terminar nuestra vuelta. Nos vemos aquí que hay que terminar dos cadenas y nos falta por llegar aquí al otro y vamos a hacer nuestro, que aquí yo me equivoqué, hice la separación y no hay que separar de un punto de una cadena a otro, no se separa, nos vamos con el punto alto y a este que empezamos faltan tres puntos altos con una separación de dos cadenas. 3 puntos altos con la separación
1 y 2 y contamos 1, 2 y 3 y a la tercera hacemos el punto deslizado. ¿Vale? Así se ve. ¿Estáis viendo? Esto podéis cerrarlo más si queréis. Y ahora vamos a cambiar de color para hacer las puntas de la ala si queréis. Si queréis hacerlo de un solo color, también queda muy bonito este mariposa. Así que voy a cortar el hilo. Y cambiaremos. Voy a ponerlo aquí, asegurarlo un poco más. Y cambiamos de hilo. Y ahora subiremos con 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 3 puntos altos. Este también pasará lo mismo. Cuando lleguemos y demos la vuelta, lo terminaremos. Subiremos 1, 2 y 3 y 4. 3 puntos altos. En el tercer punto alto subimos con 4 cadenas. Y a donde termina nuestro punto alto, que hay una hebrita así entre medias, ¿lo veis? Ahí metéis el ganchillo y hacemos un medio punto. Y en el mismo espacio otra vez hacemos 3 puntos altos. Punto alto. Y ahora cuando terminemos de hacer 3 puntos altos, vamos a hacer 1 y 2 cadenas. Y a donde tenemos este claro, yo lo voy a bajar aquí, abajo de este. Normalmente lo hacen aquí, un punto bajo, pero yo, para que tenga ese dibujito, la antena, la ala, hago esto. ¿Veis? Lo cojo de la vareta de abajo y hago un punto bajo. Y ahora subimos otra vez con 2 cadenas, 1 y 2, y en el claro que tenemos aquí hacemos 3 puntos altos. Tres puntos altos. Al realizar 3 puntos altos, subiremos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y a donde tenemos la vareta, tenemos aquí, pues meteremos el ganchillo por encima de esa hebra y haremos un punto bajo o un medio punto, un punto bajo, ¿vale? Y ahora vamos otra vez a hacer 3 puntos altos en el claro este. Cuando hagamos los 3 puntos bajos, altos, bajaremos con 2 cadenas y así correlativamente. Ya hemos hecho 3 puntos bajos y hacemos 1 y 2. Y nos venimos a este claro que hay entre medias de este y este. Y yo lo hago desde aquí, desde la vareta de abajo,
no aprieto mucho, una lazada y un punto bajo. Subo con dos cadenas y otra vez tres puntos altos en ese clavo. Y ya sabéis, a 5 relativamente, 3 puntos altos, una subida de 4 cadenas, cerramos esa cadena con un punto bajo, 1, 2, 3 y 4. Cerramos nuestra cadena de 4 con un punto bajo y otra vez en el mismo claro hacemos 3 puntos altos. Y cuando realicemos esos tres puntos altos, bajaremos con 1 y 2 cadenas. Y si queréis cerrarlo aquí, podéis cerrarlo, ¿vale? Si lo queréis cerrar aquí, lo podéis cerrar. Pero yo lo veo más bonito que quede ese motivo después en la ala. Entonces yo lo cojo desde abajo. Tiro un poco. Hago así y otra vez subo con mis dos cadenas y tres puntos altos. Nos vemos aquí que terminaremos con dos cadenas, las dos cadenas que siempre subimos y bajamos. Y ya he llegado al final, uno y dos, y haremos el punto deslizado en la primera cadena que realizamos. Y así queda. Y ahora rematamos los hilos, ¿no? Para que no haga la mariposa, tenemos que doblarlo de forma que estas puntas queden así. Vamos a ver. Así. ¿Veis? Y así os sale la mariposa. Aquí está más abierta y aquí queda más corta. Porque si lo hacemos de esta forma también queda bien, pero hay una forma que mucho que lo ponga, ¿ves? No dobla. Tenéis que emparejar esto con este, así, y ya nos sale la mariposa. Hemos trabajado por el derecho, pues tendremos que doblarlo por este lado. Este es el revés. Y este es el derecho. ¿Vale? Voy a rematar los hilos. Y ahora os digo, si queréis hacer, voy a rematar con la aguja lanera. Con la aguja lanera ya rematamos nuestros hilos. Escondemos lo que podamos aquí, aquí, este igual, cortaremos el exceso de, no sé si lo voy a cortar porque lo mismo me sirve, no sé por qué no está en su lado, a ver, es que quiero ver si me sirve una la lana para hacer cuerpito. Según donde caiga, no sirve. Bueno, pues ya vamos a ir guardándolo. Lo voy a rematar y ahora no. Y este delfina lo rematamos de esta forma. Como no ha quedado aquí, hago esto y junto mi mariposa con esta parte, ¿vale? Y así tener juntada la mariposa de esta forma. Podemos darle otra vuelta para que no se desbarate. Otra vuelta
y nuestro nudo de costura, y así estamos seguros que no se nos desbarata el trabajo. Y cortamos, y así se nos junta. ¿Veis? Esa hebrita que yo atravesaba le da un motivo muy lindo a la mariposa. Ahora, si ya queréis hacer cuerpo, que yo no le voy a hacer, pero lo voy a enseñar cómo hacer un cuerpo, hacemos 8 cadenas, 20 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 20, 19 y 20. Pasamos por aquí, por detrás el cuerpito, ponemos la cadena aquí y contamos 1, 2, 3, 4, y a la quinta haremos un punto deslizado. Un punto deslizado. Y subiremos con uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y así ya tenéis el cuerpito de vuestra mariposa. Si queréis, le dejáis esta hebrita más larga para dejar la antenita. Si no, lo cortáis a ras, ¿vale? Ya como más os guste. Y así es como nos queda nuestra mariposa. Yo no lo voy a, la voy a dejar así para que lo veáis, pero yo en verdad no le voy a dejar cuerpito, pero queda muy bonito. En el siguiente tutorial os voy a enseñar un Grammy, y ese Grammy en el siguiente tutorial será añadir esta mariposa en 3D al Grammy. Hay otro aquí que es de otra forma el Grammy, y este es de otro porque quieren hacer mis compañeras de Bolsa Tejida y de Manualidades un bolso, este. Quieren hacer este. Entonces yo ya os he enseñado a hacer la mariposa. En el siguiente os voy a enseñar a hacer este Grammy, y en el siguiente va a ser este mariposa con este Grammy, porque este termina en tipo rombo. Y a dónde está el dibujo, ¿ves? Y a dónde está el doble, esto yo lo pondré aquí en lo de la mariposa, y en el Grammy la foto al final del vídeo y al principio del vídeo, para que podáis copiar este gráfico. Como veis, se dobla por aquí, se dobla en estos laterales y sale la forma de este bolso. ¿Veis? Se dobla y se dobla porque es la forma de los triángulos que faltan ahí. ¿Veis? Y así os sale el bolso. Hacéis medio punto a todo esto, punto bajo de 3 centímetros y vuestra asa. Yo en verdad no lo voy a hacer, yo voy a enseñar a hacer, yo voy a enseñar a hacer la mariposa, luego voy a enseñar a hacer el Grammy y luego cómo incorporar esta mariposa al Grammy. Venga, hasta luego, y espero que os haya gustado y que lo realicéis sin problema. Esto puede servir para cualquier adorno, para un broche, para una felpa, para lo que queráis. Es un adorno muy bonito. Venga, chao y hasta la próxima.